Representantes de los clubes de fútbol uruguayos, junto con la comisión normalizadora designada durante la intervención de la Asociación Uruguaya de Fútbol, AUF, redactaron y aprobaron por unanimidad este viernes el nuevo estatuto solicitado por los organismos rectores FIFA y Conmebol. Finalmente, se logró el acuerdo entre los distintos gremios que tienen representación dentro de la AUF para trabajar en nuevos reglamentos, así como el llamado a elecciones para un nuevo presidente de ese organismo, como explicó Pedro Bordaberry, presidente del comité. Llegó una solución consensuada, en la hora, como nos gusta a los uruguayos, no sé por qué estamos condenados siempre al minuto 90, pero bueno, en el minuto 90 también se ganan los partidos, y esto es, al final salió, y creo que lo mejor es que salió por unanimidad. Agregó que a partir del próximo lunes comienza una nueva realidad, en la que se deberán tener los reglamentos, la aprobación del Ministerio de Educación y Cultura y la Secretaría Nacional de Deporte, para hacer el llamado a elecciones para que haya un nuevo comité ejecutivo de la AUF. El nuevo estatuto fue aprobado con 32 votos de la primera división, 14 de la segunda división, 11 de los jugadores, 9 de organizaciones de fútbol de interior, 6 de la segunda división amateur y 1 para los árbitros, entrenadores, futsal y fútbol femenino.